Egunon guztioi, ongi etorri getxo lingue jardunaldietara. Ez da entzuten? Ez da entzuten? Barkatu, berrian naizenez eta oiturari gabe. Vale. Bueno, berriro ongi etorria guztioi. Hasiko naiz eskerrak ematen, zuei guztioi, parte hartzaileei, ponentei, eta baita nirekin gauden getxoko alkate jauna Imanol Landa eta hezkuntza sailburua Isabel Zela Andreari. Aitortu behar dizuet zuen parte hartzeain handia izatea gure hasierako arrakasta izan dela eta oso harro sentitu egin garela. Baina horrek suposatu egin du foroa beteta edukitzea. Suposatzen dugu baita zuen fideltasuna getxo lingue jardunaldietan esperientziak bai gureak, hemengoak, eta bai beste erkidegokoak ezagutzeko aukera izatea, eta baita aurten getxo lingueko jardunaldietako gaia bera irakurmena nola landu, bai izango direla faktorerik nagusienak arrakasta hori lortzeko. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu, aforoa beteta daukagula, eta orduan eskatu behar dizuet zuen ulerkuntza eta kolaborazioa zerbait faltan botako baduzue. Estoy comentando que desde el equipo del Berritzegune de Getxo os agradecemos la participación a todos y a todas vosotras, a los ponentes que han venido y nos han acompañado y han aceptado la invitación, a las autoridades que nos acompañan, al alcalde de Getxo por su colaboración y a la consejera de Educación por el apoyo y el impulso que el departamento nos ha dado para que estas jornadas sigan adelante. Desearos... ¿Está en chuten? Marca tú. ¿Vai? Marca tú. Berrian naizenez eta oiturari gabe. Perdón. Desearos que disfrutéis de estos dos días con nosotros, con nosotras, que podamos aprender, mientras estemos disfrutando, nuevas estrategias, generar nuevas ideas para que mejore nuestra práctica diaria y podamos conseguir que nuestro alumnado alcance eso que un escritor al que voy a invitar durante 20 segundos a venir con nosotros a estas jornadas ha expresado también cuando hizo el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Un momentito, por favor. Baina horrek suposatu egin du foroa beteta edukitzea. Suposatzen dugu aprendí a leer a los 5 años en la clase de la... Aprendí a leer a los 5 años. Bolivia. Es la cosa más importante. Perdón, ¿eh? Orain lo ves. Orain. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu, aforoa beteta daukagula, eta orduan eskatu behar dizuet, zuen ulerkuntza eta kolaborazioa, zerbait faltan botako. Aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, todos viajamos gracias al mundo de la literatura, pero yo que soy de ciencias también creo que se puede viajar con las matemáticas, con la geología, con el mundo de la física y, bueno, pues animaros a todos y a todas que desde todos esos ámbitos podamos ayudar a conseguir esa magia. Gracias y paso la palabra al alcalde. Bueno, alguno de noi nerida okitara ala ingo dut ongi etorri ematea guztiei, ezta? Guretzako benetan oso harro gaude getxo linguaren ekitaldi honekin, ekimen honekin, eta urtez urte hemen gaude, bakizue hauteskunde kanpainan murgilduta gaudela, baina hemen egon behar eta hemen gaude gainera gustora.
Ongi etorria emateko, para darles la bienvenida. Aprendí a leer a los 5 años. En su paraje de la playa de Deal, la clase de los años acoge en esta edición. Aprendí a leer a los 5 años. Ongi etorri berezia, noski, Isabel Zela, seguro andereari, eskerrik asko, benetan, gaur, gurekin egoteagaitik, guretzako ere importantea da, dudari gabe. Getxolinguaren 11. edizioare ematen diogo hasiera gaur, 11 urte ez dira gutxi. 11 urte hezkuntza arlo honetan eztabaida gogoeta eta formakuntza bultzatzen, baina ez bakarrik hori. 11 urte gure getxoko gune hau zuen arteko topagunea bihurtzen, zuen arteko harremanak lantzen, urtero hezkuntzako erronkei aurre egiteko nahian. Argi dago beraz, nire ustez getxolinguaren referente garbia dela, edo bihurtu dela dudarik gabe gure erkidegoan hezkuntza mailan eta horren adierazpen garbia zuen urteroko presentzia daukagu dudarik gabe eta benetan izugarria da ikustea hemendik ikusten den irudia hau bete-beteta eta foroa bete-beteta ikustea, ezta? Beraz, gaur ekimenaren atzean dagoen lana, ilusioa eta alegina azpimarratu nahiko nuke aurten ere. Eta alde horretatik gure berritzeguneko antolatzaileei eta zuzendari berriari ere nire aldetik nire eskerrona eta zorionak beroenak eskaini nahi dizkiet bene-beneta eta bihotzez jakin bake zenbat alegin eta zenbat ilusio eta zenbat ardurak dauden ekimen honen atzean eta nik hori azpimarratu nahiko nuke gaur ere. 11 años de Getxolingua y con ellos yo diría que la consolidación de una iniciativa concebida para propiciar el debate, la reflexión y la formación en el ámbito educativo, ¿no? 11 años abordando las temáticas y cuestiones candentes en un ámbito sin duda estratégico para toda sociedad como es el educativo, ¿no? De ahí la importancia de iniciativas como esta y de ahí que de verdad me sienta orgulloso como alcalde y como getxostarra de la realidad de este Getxolingua en esta su 11ª edición. Una realidad avalada, y lo decía en euskera, por esta nutrida representación, esta fotografía que tengo delante y que de verdad impresiona y que avala la realidad de un foro que funciona y que está avalado, repito, por vuestra presencia. No es que ricasco veras etortzea gaiti guztiai, probetxuzko izan dadia jardunaldia eta ea tartetxo bat ateratzen duzuen nola ez gure herri zoragarriaz gozatzeko asko dekogu ikusteko eta gozatzeko Getxon eta beraz ea ustartu dezakezuen lana eta aisialdia pixka bat. Eskerrik asko. Bai, egunon guztioi, posten naiz zuekin hemen egoteaz, nire herrian. Oso arro sentitzen naiz zuen artean egoniz, batez ere irakasleen artean, emakumeen artean, batez ere, gizon batzuk badaude, bai, baina emakume askoz gehiago daude, gizon baino. Bueno, oso pozik nago eta gainera harro sentitzen naiz. Ba, hori, hezkuntza da guztietatik hoberena, onena, garrantzitsuena. Eta ez dago hezkuntzarik irakurketarik gabe. Orduan, irakurketa eta ulermena oso importanteak dira. Irakurmena nola hobetu, aztertzeko bildu gara hemen. Irakurriaren ulermen egokia da. Espezialista guztien esanetan, gure ikasleek eskolan arrakasta edo porrota izatearen aurrebaldintza. Irakasle guztiok dakigu, ulertu gabe ez daitekeela ikasi. Horretan bat gatoz denok. Naiz gero nork bere metodologia erabiltzen duen. Ulertzea zer den eta ulermena eta hezkuntza bera nola landu behar diren, zehazteko orduan azaltzen dira ezberdintasunak. Baina zer da gaitasun testuala? Irakurri, entzun eta idazten dena ulertzeko eta adierazteko gai izatea. Horra zer den irakurmenaren funtsa. Gaitasun hori gabe, ez da posible jakintza osatzen duten terminoak, kontzeptuak eta teoriak inondik inora ere gure ganatzea. Hezkuntzako eragozpenak ez dira soil-soilik ordea,
ulermenezko irakurketaren bidez desegiten. Programazioetako helbururik nagusienak izanik ere, garbi dagoena zera da. Ulermenarik gabe, ezin da, ez ikasi, ez eta irakatzi ere. Ulermenezko irakurketa ez da arazo guztien panazea, baina bide ematen du nola edo hala arazoa konpontzen hasteko. Ez dago esan beharrik, ulertu gabe ez dela posible matematikako, hizkuntzako, gizarte zientzietako, etikako edo teknologiako terminoa, kontzeptuak edo teoriak ikastea. Ez da posible. Irakurleak ulertzen badu, eskuen artean duena, ezagupen horiek interesgarria gertatuko zaizkio. Argatik ulertzen ez badu, bere interesetik kanpo sentituko ditu. Ulertzen ez dena, ezin da ikasi. Duela gutxi arte, ulermenezko irakurketa esen kurrikulumaren helburu bat zehazki eta propio lantzen zena. Sarri pentsatu oizen, ulermenezko irakurketa hizkuntza departamentuen kontua zela. Erantzukizuna, ordea, irakasle guztiena da. Eta are gehiago ausartzen naiz esatera, irakurmenaren trebezia ezin dela izan irakaslea eta ikaslearen arteko jitea bakarrik. Irakurmenak alde sozialak ere baditu. Hala zioen Paulo Freire, pedagogo handiak, esanez, jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, o sea, la lectura del mundo. Y es que avanzar en la comprensión lectora de nuestros alumnos requiere que toda la comunidad educativa y su entorno se sensibilicen del potencial de la lectura como instrumento fundamental de la educación. La educación es el eje del cambio. No habrá cambio social, no habrá progreso, no habrá igualdad sin educación. La educación es precisamente esa herramienta para igualar a todos los seres humanos en el acceso a los bienes de este mundo. Y no habrá educación sin lectura comprensiva. Por tanto, es preciso promover que todos los agentes que intervienen en el proceso educativo del alumnado, profesorado, familia, comunidad en su conjunto, participen en la mejora de la competencia de lectora de ese alumnado en todos sus niveles. Es fundamental involucrar a todo el profesorado, como vosotras estáis aquí, en la mejora de la competencia lectora mediante su tratamiento en todas las áreas. Necesitamos fomentar que las bibliotecas escolares se integren en la práctica docente habitual como centros de recursos actualizados junto con Internet y los multimedia. Para eso tenemos también aquí al alcalde. Vamos a potenciar la lectura digital, desarrollando en todo el alumnado capacidad para discriminar sobre la veracidad de la información, capacidad para relacionar e integrar fuentes diversas y fomentar así el espíritu crítico del alumnado, un objetivo educativo de primer orden al que no podemos renunciar. Vamos a fomentar estrategias de lectura junto con todos vosotros, es decir, un entrenamiento en diversas técnicas que sirven de ayuda para la comprensión lectora, partiendo de un concepto interactivo de la lectura. Se trata de ayudar a que todos nuestros alumnos lleguen a ser lectores competentes, interiorizando algunas estrategias básicas. El estudio de los 5 procesos que plantea el modelo PISA y que deben estar presentes durante todo el periodo de formación del alumnado en todas sus etapas, es una prioridad ya. Es nuestra prioridad para formar lectores y lectoras competentes, porque conviene garantizar que el alumnado se habitúe a recuperar u obtener información, a captar el sentido global de un texto, a interpretarlo correctamente y a reflexionar y evaluar el contenido. Impulsaremos, por tanto, planes de lectura de los propios centros. Los centros son autónomos para generar sus propios planes de lectura. Se trata de que los centros dispongan de un plan efectivo que sirva para el desarrollo de la comprensión lectora en todas esas áreas que hemos comentado.
En estas jornadas de Quecholingüe vais a indagar en los diversos aspectos de la comprensión lectora en las aulas y lo vais a hacer además de la mano de prestigiosos profesores e investigadores. Observo además que el seminario se va a desarrollar en euskera, castellano e inglés. Y no puedo menos de felicitaros por ello. Todos conocéis la importancia que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, pero sobre todo las familias vascas en su conjunto, conceden a la educación trilingüe. Y la comprensión lectora en los tres idiomas es sin duda hoy en nuestro mundo contemporáneo una competencia fundamental a desarrollar. La competencia lingüística, sin embargo, es mucho más que una mera comprensión idiomática, requiere el dominio del idioma como instrumento eficaz. Como decía nuestro buen Luis Michelena, cuando se refería a ello, y lo decía con proverbial rigor y brillantez, decía, «Hizkuntza mintzabide bat besterik ez da, hobeto esan gizonak duen mintzabidea». Horren ondoan beste guzia, eskaz eta ezer ez baitira. Irakurketa eta ulermena dira hizkuntzaren zorrotz gailuak. Es lo que con otras palabras John Dewey decía para subrayar la importancia del rigor educativo en el éxito formativo y en su mejora. Any genuine teaching will result, if successful, in someone's knowing how to bring about a better condition of things than existed earlier. La razón de ser de este seminario es el reciclaje y la mejora constante de nuestras competencias educativas. Y yo, en nombre del departamento, en nombre del equipo que dirijo, os deseo que culminéis con éxito estas jornadas. Estoy absolutamente segura que lo que hoy damos por inaugurado va a resultar de gran eficiencia para toda vuestra práctica docente. Y además estoy absolutamente convencida de que no vais a reparar en esfuerzos por optimizar la comunidad educativa que entre todos, entre todas, formamos. Mila esker, zuen arretagatik. Mila esker. Thank you.